ha iniciado ya la desinfección en las ruinas de Palenque. Inicia la Administración Central de la UNACH negociaciones del contrato colectivo de trabajo con el Esta UNACH. En unos minutos más estará en el estudio Carlos Morales Vázquez, candidato a presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez por Morena. Mejoran los equipos para prácticas profesionales en el CECITE Chiapas. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este miércoles 12 de mayo del 2021. Con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, también parte de las actividades deportivas. Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos días. Buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana, mitad de semana. Un saludo a quienes nos ven a través de TV3 Cable Next en Suchiapa y a quienes nos ven a través del canal 20 Cable Ilusión allá en el municipio de Teopisca. Y vamos a la información del día de hoy porque hay un deceso y 20 casos de COVID en las últimas horas aquí en Chiapas. El reporte diario de casos de COVID-19 arroja que en las últimas horas se confirmaron 20 casos positivos en la entidad chiapaneca, además de reportarse un fallecimiento. La Secretaría de Salud Estatal da a conocer que los casos nuevos se registraron en los siguientes municipios: Tuxtla Gutiérrez 6, Tapachula 4, San Cristóbal de las Casas 3, Chiapa de Corzo 2 y Acapetagua, Frontera Comalapa, Mazatán, Ocoso Cuautla y Palenque, un contagio cada uno. Las pruebas positivas recayeron en 11 mujeres, entre ellas una menor de edad y 9 hombres, de los cuales 8 presentan enfermedades adicionales como obesidad, diabetes, hipertensión y tabaquismo. En cuanto al fallecimiento, se trata de una persona del sexo masculino de 65 años de edad, originaria del municipio de Mazatán, quien cursaba con obesidad. Pasando a más información, nos vamos hasta las ruinas de Palenque. Hace un par de horas se dio a conocer por parte de la Secretaría de Cultura un caso sospechoso de coronavirus. Ya inició el proceso de sanitización. Después de que la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal informó del cierre de las ruinas de Palenque a partir de este 11 de mayo tras detectar un caso sospechoso de coronavirus, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con su delegación en Chiapas, confirmó este martes que comenzaron los procesos de desinfección en toda la zona arqueológica, pero también en las oficinas administrativas, exteriores y hasta el museo, a fin de garantizar la seguridad del personal y de los visitantes una vez que el sitio vuelva a abrir. Al consultar información con el instituto, se detalló que fue un custodio nocturno el posible caso sospechoso del virus. Sin embargo, hasta ahora se desconoce el número de personas que entrarán a cuarentena. El área administrativa cuenta con 90 trabajadores. Es prioridad garantizar la salud de las trabajadoras y trabajadores, así como la de las y los visitantes a sus recintos culturales, por lo que el instituto continuará implementando las medidas sanitarias y de higiene, publicó el INAH Chiapas en sus cuentas oficiales. Por su parte, María del Carmen Morales Pérez, encargada de la dirección del Parque Nacional de Palenque, que pertenece a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mencionó que el caso sospechoso es del INAH y por lo tanto no se tiene previsto que exista afectación alguna en los trabajos de conservación. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a otro tema porque inicia la Administración Central de la UNACH negociación del contrato colectivo de trabajo. Es un privilegio, pero también una gran responsabilidad con el futuro del Estado, afirmó el rector Carlos Natarén Nandayapa durante la instalación de las mesas de negociación del contrato colectivo de trabajo con el Sindicato de Trabajadores Administrativos, el Esta UNACH. Ante los 55 delegados sindicales que se hicieron presentes de manera física y a través de medios digitales, esto en cumplimiento de las acciones de sanidad dictados por las autoridades, agradeció la disposición del actual Comité Ejecutivo de entablar esta revisión administrativa que permitirá establecer los acuerdos para el mejor desarrollo de las actividades sustantivas de la universidad. En este marco, el rector, acompañado de la secretaria general María Eugenia Culebro Mandujano, solicitó a los integrantes de este sindicato su apoyo para lograr convenios que favorezcan el crecimiento gremial e institucional, recordando la situación económica que atraviesa la UNACH y que está siendo subsanada a través de apoyos extraordinarios del gobierno del Estado.
Está ya en el estudio el candidato a la presidencia de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez. En unos minutos más, mi compañero Carlos César va a platicar con él. Permítame antes anunciarle la siguiente información. Ayer, por varias horas, la capital chiapaneca, particularmente La Pochota, estuvo bloqueada, para variar, por normalistas. Un grupo de 100 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumaxá se manifestaron bloqueando el acceso conocido como La Pochota al poniente de Tuxtla Gutiérrez. Los jóvenes exigen la atención a las autoridades, puesto que exigen que se realice la entrega de fichas y exámenes de ingreso de forma física, ya que esto facilite el acceso a estudiantes de preparatorias del interior de la entidad chiapaneca. Lo anterior, porque muchos de los aspirantes son hijos de campesinos y aseguran que en muchos de los casos son pobladores de comunidades en donde no hay acceso a internet. Comentaron que las normales rurales tienen demandas en común, pero existen algunas peticiones especiales por parte de la normal que ellos representan. Además de que en muchos de los casos el semáforo verde de la pandemia ha permitido el desarrollo de actividades normales, por lo que no entienden por qué a los aspirantes se les exige realizar el examen en línea. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. En más información, trabajadores piden abrir acuagranjas Dos Lagos. Más de 500 empleados de la empresa Acuagranja Dos Lagos, perteneciente a Regal Springs, se manifestaron sobre la vía principal de Tuxtla Gutiérrez y se apostaron a las afueras del Palacio del Gobierno del Estado con el objetivo de exigir que se abran las instalaciones de la empresa que están tomadas por pescadores de la región de Mezcalapa. Los manifestantes protestaron desde el punto conocido como la Exfuente Mactumaxá hasta el Palacio de Gobierno del Estado. Portando lonas y pancartas, exigieron que la empresa reabra sus puertas para que puedan acceder a trabajar, ya que desde hace un par de semanas las instalaciones se mantienen tomadas por un grupo de cooperativistas pescadores que son representados por una persona de nombre Leonardo Álvarez, Apolinar Díaz Pérez, líder del Sindicato Revolucionario de Trabajadores y Empleados de la Industria Alimenticia, Hotelera, Gastronómica, Similares y Conexos de la República Mexicana, habló al respecto y señaló que la empresa no ha cometido delito alguno y que en todo caso, si hay alguna denuncia clara contra ellos, existen las autoridades ambientales competentes para actuar. Por lo anterior, señaló que los empleados de la empresa se encuentran preocupados por la incertidumbre que genera el cierre de la empresa y la muerte de peces que se encuentran en las acuagranjas, puesto que suman más de 2 semanas sin atención. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. También ayer en la capital chiapaneca, sobre la avenida central a la altura del Bicentenario, se registró una manifestación por parte de trabajadores de la UNICACH que están acusando corrupción en esta institución. El conflicto al interior del Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas continúa. Docentes se manifestaron en rectoría de la universidad para reiterar su rechazo a Zoila García como secretaria general porque presuntamente falsificó firmas para obtener una toma de nota y a pesar de que hay un proceso legal en curso para investigarlo, las autoridades universitarias han reconocido como tal. Dolores Guadalupe Vidal López, académica miembro del SPA UNICACH, comentó que a todas luces se trata de un acto de corrupción para imponer a Zoila García en el sindicato con una toma de nota que legalmente no procede porque hay una demanda en curso, supuesto desvío de recursos y sobre todo porque no hubo asamblea general para convocar a elecciones y como tal los sindicalizados no la reconocen. Indicó que la postura general de los sindicalizados es que ella no los representa. Todos son académicos con trayectoria y antigüedad, muchos hasta más de 30 años, mientras que la señalada no ha laborado en la universidad como docente, solo administrativa, por lo que decidieron instalarse en asamblea permanente para exigir que el proceso se conduzca bajo la ley. Refirió que la reforma laboral aplicable ya en Chiapas establece que son los agremiados a un sindicato quienes deben elegir mediante voto libre, directo y secreto a sus representantes bajo un determinado proceso estipulado en la misma ley, el cual no se respetó, aplicó ni verificó por parte de las autoridades correspondientes para otorgarle la toma de nota a Zoila García. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Puro conflicto. Bueno, combatientes de incendios forestales se van a paro laboral. Trabajadores de la Comisión Nacional Forestal en Tuxtla han comenzado un paro de labores a partir de este martes 11 de mayo
ante una serie de hechos irregulares cometidos por los directivos. De acuerdo con Sergio López Ramos, secretario de Organización del Sindicato de la Semarnat en Chiapas, dio a conocer que este día decidieron tomar las oficinas de la CONAFOR debido a una serie de atropellos que se han cometido en contra de los afiliados. Dentro de los señalamientos está el tema del acoso laboral y la negligencia de las autoridades, lo cual ocurre desde hace mucho tiempo. Dentro de esta dependencia, puntualizó que esta acción fue la última alternativa, ya que con anticipación trataron de entablar una negociación con las autoridades estatales, pero no obtuvieron respuesta. El vocero de los 100 paristas comentó que los responsables de esta situación son el ingeniero Antonio Sandoval Flores, encargado de la CONAFOR, y Sergio Montes de Oca, encargado del programa de incendios. Ese es el principal motivo de la manifestación, por ello la exigencia de la presencia de personal de oficinas centrales de Guadalajara para atender este conflicto. Agregó que son 100 trabajadores de las brigadas de combate de incendios en todo el estado los que están siendo afectados, son los que están en este paro, y se han sumado los trabajadores del área de viveros, haciendo un total de 120. López Ramos precisó que los brigadistas que se encuentran en este paro están en la disposición de salir a combatir siniestros en caso de que surja una contingencia. Se moverían a determinada región en caso de ser necesario. Uno de los motivos de este paro es también precisamente la condición de trabajo de este grupo, que ha estado combatiendo incendios de manera permanente, pero los trámites administrativos están entorpeciendo su labor. Detalló que dentro de las afectaciones está el que los combatientes no les dan el apoyo de combustible en tiempo y forma, tampoco el estímulo que perciben les entregan como se requiere. Pese a ello, no han dejado de trabajar. En este panorama están a la espera de que las demandas sean atendidas a la brevedad para que este paro de labores se levante lo antes posible. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Bueno, como le veníamos anunciando, se encuentra aquí en el estudio con nosotros el licenciado Carlos Morales Vázquez. Él es candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez por la coalición Juntos Haremos Historia, que conforman los partidos Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Licenciado, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos, gracias. Un placer volverlo a ver. Bueno, nos conocemos hace más de 30 años, ¿no? Toda una vida, pero te agradezco mucho la oportunidad que me das de estar aquí en el noticiero. Bueno, la familia Cuarto Poder, siempre por difundir las tareas y actividades que realizamos en nuestra vida pública. Sí. Licenciado, cuando termina una administración municipal, los presidentes municipales deciden irse a su rancho, irse a su negocio, buscar una diputación local o una diputación federal en este caso. Carlos Morales Vázquez, ¿por qué busca la reelección? Bueno, han cambiado las circunstancias de la vida política del país, las leyes, y eso permiten hoy que en base a los resultados que se han dado en una administración pueda en un momento dado tanto el partido como el candidato aspirar a reelegirse y a continuar con el proceso de consolidación del proyecto. Nosotros instalamos un gobierno diferente, distinto del como el que se venía instalando en ya varios años en Tuxtla Gutiérrez, no más de 15 años, uh-huh. En el que tuvimos un desorden administrativo, un abandono, un pasado de acumular rezagos, y eso lo sabemos todos, ¿no? Así es. La ciudad estaba en un desorden, en la vía pública la basura, el alumbrado público en tinieblas nuestra ciudad, nosotros encontramos finanzas verdaderamente en la bancarrota, uh-huh. Se debía por parte del ayuntamiento, sin que te dé cifras de SMAPA, la cantidad de 925 millones de pesos, ¿no? Habían acumulado una deuda, las pésimas administraciones que habíamos tenido. Y nosotros hemos disminuido esa deuda en un 46%, menos de 500 millones de pesos. Ya ese es un gran mérito de esta administración, haber ordenado las finanzas. Uh-huh. Al ordenar las finanzas, tienes un saldo a favor que te permite atender los servicios, que es lo que es la tarea primordial del ayuntamiento, ¿no? No andar regalando cosas, sino atender los servicios. ¿Cuáles son los servicios que mejoramos? El servicio de limpia en la ciudad, ¿no? Se nos tapaban las alcantarillas, teníamos una mala imagen con los montones de basura en la calle, se le debía a la empresa más de 300 millones de pesos, ¿no? A la empresa que recolecta la basura. Uh-huh. Hoy la empresa se le paga y se le paga a tiempo, como debe ser. Hoy ellos recolectan la basura de mejor manera en la ciudad. Tenemos un relleno sanitario adecuado que funciona, que por cierto hizo un reportaje del Cuarto Poder, uh-huh. Que nos ayuda mucho porque da a conocer cómo está funcionando el relleno sanitario. En materia de alumbrado público, hemos instalado 27 mil luminarias. La ciudad está más iluminada y pagamos menos del recibo de luz
por alumbrado público. 2 millones de pesos menos, se pagaban 7, hoy se pagan 5, ¿no? ¿Por qué? Porque son luminarias de alta tecnología, de calidad, que estamos instalando. ¿Qué nos falta? Instalar más contenedores en la ciudad, todavía nos quedan pendientes, un 25%, un 15% más o menos de luminarias nos faltan para lograr ya cubrir toda la ciudad y poder decir que tenemos 2 servicios resueltos ya, uh-huh. ¿No? ¿Qué nos falta? Bueno, el sistema de agua potable de la ciudad requiere mayor inversión, ampliación de la red, una mejor dinámica de operación que le permita cubrir las áreas. Pero hemos mejorado el servicio. A la ciudad llega aproximadamente el doble de agua que llegaba hace 2 años y medio. O sea, llegaba a la ciudad 1.400 litros por segundo. Hoy llegan 2.600, por lo tanto hay más agua en los hogares. Ciertamente reconocemos hay algunas zonas críticas, pero no es porque no haya fluido, sino porque las líneas de conducción o faltan o estas tienen algún daño ocasionado por el tiempo. Entonces, son las cosas que nos quedan pendientes de atender y algunas otras más, por supuesto. Pero por eso necesitamos más tiempo para poder seguir consolidando este gobierno distinto, uh-huh. al que se tuvo en Tuxtla Gutiérrez, que está a la vista de todos. Hay 2 caminos, el regreso nuevamente al pasado, ¿no? Que es el de la corrupción, el del derroche, el del abuso, ¿no? El de la mentira, ¿no? Uh-huh. El de la irresponsabilidad en el gobierno. Ese es lo que había antes, que ahí está la oferta, ¿no? Ahí están las tarjetas, ahí están las, los mítines, violando toda norma de sanidad que nosotros hemos estado respetando, ¿no? Desde que pongo un pie en la calle, traigo el cubreboca y usando gel permanente y mantengo mi distancia con la gente. No hacemos nosotros mítines, que pudiéramos hacerlo, y por miles, ¿no? Claro. Mucho más de lo que hacen. De los que acarrean otros. De los que acarrean ahorita pagados. Nosotros lo pudiéramos hacer sin ninguna pago o cosas así, pero estamos respetando lo que marca la ley. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Convencer a la gente de que somos una opción viable, ya dimos muestras de que podemos hacer las cosas, uh-huh. y que podemos dar respuestas a la ciudadanía. Entonces, Tocayo, ahí dejamos la convocatoria a los ciudadanos. Tocayo, en los últimos trienios hubo presidentes municipales que no eran de Tuxtla y ni vivían en Tuxtla, venían de la Ciudad de México. Pues y en 20 años fue abandonada la ciudad y hay un tema principal, sí. que en lo personal me preocupa, yo creo que a muchos ciudadanos, la situación de las calles. En 3 años no se puede pavimentar todo Tuxtla Gutiérrez ni rehabilitar porque requiere mucha inversión. ¿En ese tema cómo vamos? Bueno, hemos avanzado en vialidades importantes aquí en nuestra ciudad. No se ha detenido el trabajo tampoco desde que dejamos nosotros la administración, sigue trabajando porque ya ordenamos las finanzas, se sigue trabajando. Esto a largo plazo dará resultados, ¿no? No solo en las vialidades principales de la ciudad hemos trabajado, en accesos a muchas colonias de nuestra ciudad que no tenían accesos y que el transporte colectivo tenía, a veces ya no llegaba a estas comunidades, a estas uh-huh. colonias que son periféricas. Así hoy es. Hemos mejorado muchas de ellas, nos quedan pendientes, en eso estamos trabajando. Seguramente con un ordenamiento cuidadoso en el que seamos muy puntuales en la inversión que vamos a hacer, donde más beneficios deje, vamos a dar pasos importantes en los próximos meses que nos quedan de administración. Y si el voto ciudadano nos ratifica, seguiremos en la misma línea resolviendo y el tiempo nos ayudará a dar una respuesta ya muy importante para los ciudadanos. Me da usted una pauta. ¿Por qué votar una vez más por Carlos Morales? Bueno, porque ya demostramos nosotros que somos diferentes, porque ya demostramos nosotros que sabemos administrar los recursos públicos, estamos sentando las bases de lograr consolidar la infraestructura de nuestra ciudad para que seamos una ciudad capital que pueda venir más turismo, que pueda venir más inversión, porque tenemos condiciones de vida de calidad y porque somos una ciudad capital digna, que es lo que estamos haciendo, construyendo esa ciudad, ¿no? Uh-huh. Sin demagogias y sin engaños, hablando con proyectos reales que ya demostramos que sí se pueden hacer.
En materia de seguridad, ¿qué hay que hacer? Es un tema que tenemos que revisar cuidadosamente. Es un tema complicado, no es un tema que pueda resolverse. Ya resolvimos la primera parte, que es tener una policía certificada. Nuestros policías están certificados en un 80%, han recibido capacitaciones permanentemente, están equipados de manera personal, uniformes, botas, equipos. Se han comprado unidades, patrullas, motopatrullas, incluso los recursos federales que nos han llegado para eso se han destinado. O sea, ya tenemos una policía que tenemos control de ella, porque encontramos una policía sin control también, ¿no? Vinculada incluso a hechos delictivos. Y bueno, quiero, de guarula de los funcionarios de la quiero decirlo acá, en aquel públicamente, entonces. Así es, una gran parte de ellos, todos estaban de jardineros en casa, regresaron todos, y muchos de los que los tenían en su casa son candidatos ahora. Sí. Y por supuesto tienen una relación difícil con nosotros debido a que se les retiró de su domicilio la vigilancia. Pero tuvimos que hacer un trabajo coordinado y logramos bajar el índice delictivo. Hemos bajado el índice delictivo en un 59% del 18 a la fecha, ¿no? Pero todavía no se percibe en su totalidad porque no deja de existir el robo a casa habitación, no deja de existir el robo al celular, el asalto al transeúnte, a un pequeño negocio o a alguien que está haciendo algún trabajo de construcción en alguna zona de la ciudad, le roban sus materiales. Eso es lo que tenemos que combatir todavía. Pero hemos disminuido los delitos de alto impacto. Si yo quisiera decirte, Tuxtla Gutiérrez no hay secuestros desde hace mucho tiempo, Tuxtla Gutiérrez no hay asalto a bancos desde hace mucho tiempo, han habido robo a cuentavientes que ha disminuido significativamente, podemos regresar la mente ahorita, más de un mes y antes eran diario, ¿no? Ya la gente está colaborando más, está teniendo más cuidado y hemos avanzado. Pero no quiero dejar de mencionar algo. En un momento más vas a entrevistar al maestro Jorge Llaven. Llaven Abarca. Llaven Abarca, que es nuestro candidato a diputado federal por el Distrito 6, por la coalición de Morena. Quiero decirte que hicimos una sinergia muy importante en la mesa de seguridad en el distrito, ¿no? Y en esa mesa estaba la Fiscalía del Estado, la Fiscalía Federal, estaba la Guardia Nacional, está el Ejército, Seguridad Pública del Estado, tu servidor y otras áreas más, ¿no? Y 2 años permanentemente estuvimos trabajando bien coordinados, ¿no? Si seguimos en esa ruta que teníamos, ¿no? Pudimos dar estos resultados. Si seguimos avanzando, y me siento orgulloso de que hemos disminuido el 59%, ¿no? A pesar de que aún no se perciba todavía en su totalidad, ¿no? Y a pesar que es zona metropolitana, que los delincuentes pueden venir de otros municipios. Pero tenemos coordinado con los ayuntamientos también, porque en esa mesa de seguridad están los ayuntamientos de la zona metropolitana, y eso nos ayuda porque hacemos operativos en conjunto y también, obviamente, estrategias de persecución y sanción en conjunto. Pero es importante decir que no es solo tarea del gobierno municipal esta responsabilidad, es de otras instituciones, pero va aún más allá. Tiene que hacerse intervenciones en zonas de riesgo donde tenemos la generación de delitos, tenemos que hacer un trabajo de rescate de espacios públicos, tenemos que hacer un trabajo de presencia institucional de las distintas instancias de gobierno, tenemos que hacer presencia con actividades de índole deportivo, cultural, de convivencia. Mantenerlos entretenidos. Para reencauzar el comportamiento de los ciudadanos. Yo estudié psicología, soy maestro en psicología y me ayuda mucho el poder encontrar este camino en el que con la participación de los ciudadanos podamos evitar los delitos con ciertas actividades de orden cultural, de orden deportivo, que permitan tener un acercamiento con jóvenes y evitar eso. Y también, por supuesto, tenemos que hacer un trabajo para mejorar la economía de los ciudadanos. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar que tengamos más turismo hoy que ya somos un estado que hemos dado muestra que supimos manejar la pandemia y Tuxtla también, podemos tener visitantes y eso puede enriquecer la vida económica si mejoramos los servicios,
también podemos tener inversionistas que vengan a invertir a Tuxtla Gutiérrez, como lo han venido haciendo, y eso genera oportunidades de empleo para evitar estas conductas antisociales, que es alcanzable que esto siga disminuyendo como lo venimos haciendo hasta hoy. Tocayo, algo que diga usted en estos dos primeros años, dos años y medio de la primera etapa, no lo hice y lo puedo hacer en la otra, algo que... Dos pendientes, dos pendientes graves. El tema de la seguridad en la infraestructura de vialidades, que eso requiere de tiempo. Aún hayamos hecho lo mejor, requiere de tiempo para que se consolide, ¿no? Esos son los dos temas que considero que son tal vez los más sentidos y donde tenemos que enfocar la atención del gobierno. En nosotros ya tenemos que dar mantenimiento, mejorar algunas cosas, pero vamos en el camino correcto. Perfecto. ¿Algo que le quiere usted decir al electorado que nos está viendo en este momento? Pues un saludo con mucho afecto a todos los ciudadanas y ciudadanos de Tuxtla. Decirles que vamos a seguir trabajando, seguir haciendo nuestra campaña de acercamiento hacia ellos, llevándoles nuestra propuesta, nuestro compromiso, que este tiene que ser realista, alcanzable, ¿no? No queremos actuar con demagogias, y si los ciudadanos nos favorecen con su voto, decirles que seguiremos trabajando incansablemente por consolidar en esta ciudad, que sea una ciudad mejor para vivir para todos, que sea una capital digna, como lo hemos estado haciendo hasta hoy, más limpia, más alumbrada, más segura y en la que tengamos mejores vialidades para la movilidad y podamos tener una calidad de vida mejor. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, licenciado, por visitarnos. Éxitos en esta campaña. Estimado Tocayo, muchas gracias por permitirme estar en tu programa. A toda la familia Cuarto Poder les envío un saludo con todo cariño y mi agradecimiento. A la orden, Tocayo. El licenciado Carlos Morales Vázquez es candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez por la coalición Juntos Haremos Historia, que conforman Morena, el PT y el Partido Verde. Vamos a regresar también con otra entrevista con el licenciado Jorge Luis Yaven Abarca. Mientras tanto, vamos a la sección deportiva. Putcam, sextas clasificadas a la ronda de playoffs del torneo femenil de la Liga Municipal de Tocho Bandera, dieron la gran sorpresa en la primera ronda de eliminación directa, tras vencer 27-7 a las favoritas Pincharks y lograr así su boleto a las semifinales de la novena temporada. Mientras que las otras series de playoffs no hubo sorpresas, pues la escuadra de halcones de Leslie Olvera, Ana Jiménez y Lisbeth Padilla superó 19-13 a Zorlos para hacer válidos los pronósticos que las ponían en la siguiente ronda al haber entrado a finales en quinto lugar, mientras que sus oponentes fueron sextas. De igual forma, las Águilas Reales de Lisette Corzo y Berta Trujillo, sus líderes de la fase regular, no pasaron apuros para despachar 32-0 a Panteras, mientras que las vigentes campeonas y líderes del actual certamen Queens, de Carla Ibarra y Estefanía Cigarroa, tampoco pasaron apuros para dejar en el camino a Toros por score de 25-6. Tras estos resultados, quedaron definidos los choques de semifinales, instancia en la que Queens se medirá a Bootcamp, mientras que Águilas Reales chocará con Halcones, ambos duelos el próximo sábado 15 de mayo a las 17 y 18 horas respectivamente. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La vela sigue encendida para el Centro de Formación Chiapas Fútbol, que a dos fechas de que concluya la temporada 2021 de la Liga TDP, mantiene opciones matemáticas de clasificar a la liguilla por el título. De momento ya están calificados a la liguilla dentro del grupo 3 las escuadras de Cruz Azul Lagunas y Lechuzas de la Universidad Pablo Hurtado Chávez, por lo que únicamente queda un boleto disponible en el sector para las finales por el ascenso. Porteños FC de Salina Cruz, Oaxaca, es tercero del grupo 3 con 45 puntos y lleva mano para estar en las finales, pero Chifut puede darle alcance, pues cuenta con 39 unidades y aún quedan 6 puntos más por disputar. En la jornada 26, Porteños visita al sublíder Lechuzas, mientras que Chifut recibe al sotanero Milenarios, por lo que, de cumplirse los pronósticos, los chiapanecos pueden acercarse a 3 puntos de los oaxaqueños en plena recta final. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.
Sumar puntos que certifiquen su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es la misión para la atleta chiapaneca Aremi Fuentes Zavala, quien este jueves sube la tarima del Campeonato Sudamericano, Iberoamericano y Open en Cali, Colombia. Esta será la última aduana para la Internacional Mexicana, un evento de nivel mundial avalado por la Federación Panamericana del Levantamiento de Pesas, que contará con la presencia de alrededor de 200 competidores de 17 naciones, el cual tiene como escenario el Coliseo de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas. Aremi, quien desde hace casi una década radica en Mexicali, Baja California, participa dentro de la división de 71 a 76 kilos, donde la principal rival a vencer es la ecuatoriana Neysi Dahomed Barrera, cuyo promedio de levantamiento es de 240 kilos. Además, están la sueca Caroline Strenius, la finlandesa Tuuli Ilmarinen y su compañera en la selección nacional Ana Carmen Torres, todas ellas entre los 220 y 230 kilos en promedio, similares a las marcas actuales de Aremi. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Bueno, vámonos a la entrevista. Está con nosotros el licenciado Jorge Luis Llave Navarca, el ex candidato a la Diputación Federal por la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y Partido Verde, por el Distrito 6 de Tuxtla Gutiérrez. Licenciado Llave, buenos días. Buenos días, Carlos, bienvenido. Carlos César, gracias a ti y a todo el auditorio que nos está escuchando y viendo, y agradecer a la Casa Editorial de Cuarto Poder por esta oportunidad que nos da de dirigirnos a la opinión pública. ¿Cómo va la campaña? Pues vamos bien, llevamos más de un mes en campaña federal. Uh-huh. Iniciamos el 4 de abril recorriendo el sexto distrito federal, que conforman 8 municipios, la capital del estado en una parte, la parte sur poniente, y algunos conurbados como Cosocuautla, como Suchiapa, mi tierra natal, uh-huh. Chiapa de Corzo, Emiliano Zapata, Cala, Chiapilla, Totolapa. Como ves, es un distrito diverso, hay municipios muy marginados, con mucha pobreza. Estamos llegando nosotros a todos los rincones de este sexto distrito federal, precisamente para recoger las necesidades, las solicitudes, ver las carencias de manera personal de la ciudadanía. Creo que es muy importante decirles a toda la opinión pública que un candidato lo primero que tiene que hacer es conocer su distrito. Si no, creo que no tendría ninguna calidad moral para ser el representante del pueblo, porque eso es lo que es un diputado federal, es un representante del pueblo. Conocer lo que el pueblo necesita, conocer lo que el pueblo demanda, conocer lo que el pueblo te está pidiendo, creo que la única manera de hacerlo es estando allí con ellos, y es lo que nosotros estamos haciendo desde hace más de 30 días. Estamos llegando a la zona norte de Chiapa de Corzo, a la zona sur de Chiapa de Corzo, a la zona norte de Cosocuautla, a las colonias populares de Tuxtla Gutiérrez, a todos los ejidos y comunidades también de Totolapa, Chiapilla, Emiliano Zapata, de Acala, de mi pueblo Suchiapa, por supuesto. Entonces, estamos en todos lados, no solamente hacer una campaña concentrándose en cabeceras municipales como se hace tradicionalmente o como se hacía tradicionalmente. Así es. Hoy estamos haciendo una campaña distinta, precisamente por la forma en que tenemos de trabajar, que es con mucho contacto ciudadano. Estamos convenciendo a la ciudadanía tocando casa por casa, brigadeos diarios, pero aparte también esto es como una recomendación que nos hicieron los órganos electorales, así como también el Consejo Nacional y Estatal de Salud, para prevenir contagios de coronavirus. Son campañas distintas, son campañas inéditas, con reglas de juego diferentes, y una de ellas es esto precisamente, evitar los eventos masivos, evitar el que podamos reunir miles de personas y podamos con ello poner en riesgo la salud de la ciudadanía y también, por supuesto, de los propios candidatos. Creo que debemos ser muy responsables. Nosotros lo hemos hecho, traemos el cubreboca, traemos sin duda el gel antibacterial, y tratamos de tener una sana distancia en espacios abiertos, no tener la reunión de más de 150 personas. Hemos sido muy cuidadosos en esa parte. Desafortunadamente veo que algunos otros compañeros candidatos de partidos distintos no lo están haciendo. La verdad que es una irresponsabilidad el que pongas en riesgo la salud y la integridad física de las chiapanecas y los chiapanecos. Y le quieren ganar con trampa. Hay algunos dispendios y compra de conciencias ya económicamente.
Bueno, quiero decir que hay dos proyectos políticos que estamos visualizando en el sexto distrito. Hay un proyecto político tradicional de la compra de conciencias, de la compra de votos, de la entrega de dádivas, de incluso despensas para poder sumar voluntades. Creo que ese proyecto ya quedó en el pasado. Creo que ese proyecto la gente ya entendió y tiene los ojos muy abiertos y los oídos también muy abiertos en que sería regresar a más de lo mismo. Hoy nosotros representamos un proyecto distinto, ciudadano, con contacto con el pueblo. Llevamos un proyecto de compromisos, de responsabilidades, de trabajar. Su amigo Jorge Yaven no está entregando despensas, ni está entregando tarjetas, ni está entregando láminas, no está entregando ningún utilitario, ninguna otra, cualquier situación que represente la compra de la conciencia. Nosotros estamos llegando a las casas, a los hogares de los chiapanecos, de las chiapanecas que nos toca visitar, diciéndoles que somos gente de la cultura del esfuerzo, que hemos trabajado, traemos por supuesto 21 años de servicio público, todos desempeñados en Chiapas. Mucha gente nos reconoce, nos dice, oiga, usted trabajó, hace un muy buen trabajo en materia de seguridad, en materia de justicia, vamos a apoyarlo, estamos con usted, creemos en el proyecto de la Cuarta Transformación, de la coalición Juntos Hacemos Historia. Creo que hay muy buen ánimo. Quiero decirte que de 10 casas que visitamos, 8 hay una aceptación y una incluso expresión voluntaria de la gente, así que vamos con usted, vamos con el proyecto que usted encabeza, y eso sin duda nos llena de fortaleza, de energía todos los días para seguir caminando, para seguir sumando voluntades hasta llegar el día de la elección, que sin duda la gente dará un voto masivo a este gran proyecto. Su experiencia como secretario de Seguridad y como fiscal general del Estado, ¿será importante para Chiapas en la materia en la Cámara de Diputados? Muy importante, mi querido Carlos César. Quiero decirte que del sexto distrito, en estos más de 30 días que hemos caminado, hay dos temas que le preocupa a la gente de manera importante. Hay muchos, pero de manera preponderante dos. El primero, que es precisamente la reactivación económica, tiene preocupación porque no hay bienestar, no hay empleo, no hay trabajo, generado precisamente por este casi más de un año de pandemia que hemos padecido, en donde todo se paralizó. No es un tema exclusivo de Tuxtla ni de Chiapas, es a nivel mundial. Entonces necesitamos nosotros tener un plan de reactivación económica, pero hecho a la medida para Chiapas, para Tuxtla Gutiérrez, para el sexto distrito. Por ahí hemos visto algunas expresiones demagógicas de candidatos donde mencionan que ellos van a generar miles de empleos y millones de inversiones en Chiapas. La verdad es que solamente son frases electoreras. Tenemos que ser muy realistas, tenemos que ser muy contundentes en lo que queremos hacer. Sin duda hay que reactivar la economía desde lo local, desde los mercados públicos, desde la generación de empleo, desde las obras públicas que generan, por supuesto, mucha mano de obra en el estado de Chiapas. Y el tema de seguridad pues no puede quedarse atrás. Es el segundo tema que la gente más te pide: vivir en paz, vivir en tranquilidad. Veía hace rato la entrevista con nuestro amigo Carlos Morales Vázquez, candidato por el partido Morena a la capital del estado. Decirte que la mejor política pública en materia de seguridad es la prevención, no hay duda, hay que trabajar en la prevención. Algunos también se les ocurre decir que van a meter más policías. Quiero decirte que los estados o los países más seguros del mundo no son los que tienen más policías, son los que tienen menos policías. Así ¿qué es. Hay que hacer? Es trabajar en la prevención, trabajar el que no haya consumo de alcohol, que no haya consumo de drogas, generar más espacios deportivos para que la gente pueda tener una vida más saludable, y con ello sin duda vamos a incidir en la prevención de la incidencia delictiva. No es decir, a ver, voy a llenar de Tuxtla de policías y voy a llenar de Tuxtla de patrullas. Claro, eso ayuda a reaccionar a un delito, eso ayuda por supuesto a inhibir la comisión de un delito, pero no es el problema de fondo. El problema de fondo hoy en día, te lo puedo decir con cifras que hemos conocido nosotros durante nuestra experiencia, es que la mayoría de los delitos, en un 90%, se cometen bajo el influjo de alcohol o de droga. Entonces, tenemos que atacar ese tema. Tenemos que atacar el tema del consumo de alcohol, el consumo de droga, y con eso, de manera automática, de fondo, estaríamos trabajando para la prevención de incidencia delictiva. Entonces, son dos temas que nosotros queremos estar en la Cámara representando a Chiapas, defendiendo precisamente estos proyectos para Chiapas, levantando la voz. No queremos ser diputados, como nos han cuestionado muchas veces allá en la ciudadanía,
nada más levanta dedos, diputados levanta dedos, diputados cometa, dice que nada más llegan en campaña y desaparecen. Ya no regresan, efectivamente. La verdad que ha sido una manifestación generalizada, pero bueno, al menos nosotros nos dan el voto de confianza, porque usted fue fiscal y recorrió todos los municipios de Chiapas. Usted fue secretario de Seguridad Pública y siempre lo vimos caminando con la gente. Usted fue delegado de la PGR y siempre también lo mismo que estuvo usted aquí en Chiapas, nunca se fue usted a otro estado, siempre vivió acá. Entonces aquí está la familia, aquí están mis orígenes. Como ya lo mencioné, soy originario del pueblo de Suchiapa. Y bueno, creo que tenemos que dar lo mejor de nosotros en este proyecto político para que el 6 de junio tengamos la voluntad del pueblo y seamos favorecidos con el voto popular. ¿Cuál es la actividad del día de hoy? Iniciamos a primera hora con un brigadeo aquí en la calzada Samuel León Brindis y Libramiento Sur. Estuvimos ahí saludando a mucha gente. Tenemos otro brigadeo también aquí en Coita. Tenemos algunas reuniones por la tarde con empresarios. Entonces, todos los días tenemos una agenda muy dinámica, diversa. Ayer recibimos a unos empresarios tuxtlecos que nos cayeron ahí de sorpresa y se sumaron a este gran proyecto. Ellos tenían la intención de participar en una estructura política municipal y bueno, decidieron sumarse ayer al proyecto de Jorge Llave Navarca. Bienvenidos, la verdad que son gente muy trabajadora, chiapanecos, empresarios locales precisamente, que están confiando en que nosotros llevaremos la voz del pueblo de Chiapas en la Cámara de Diputados. ¿Dice algo que le quiere usted decir a los electores del sexto distrito electoral federal de Tuxtla Gutiérrez? Pues decirles a los amigos, a las amigas, a los adultos mayores, a los jóvenes, a toda la ciudadanía en general del sexto distrito federal, que nosotros representamos un proyecto verdadero, un proyecto de cambio verdadero, de transformación del pueblo de Chiapas. Vamos a trabajar por los que menos tienen, vamos a trabajar por los más vulnerables, por los más necesitados. Lo estamos haciendo ya en campaña, visitándolos, recogiendo sus necesidades. Nosotros no vamos a utilizar ningún proyecto demagógico, sino que simplemente un proyecto real que podamos nosotros defender en la Cámara de Diputados, que podamos gestionar en la Cámara de Diputados y que se haga realidad acá en el estado de Chiapas. Quiero pedirles que el próximo 6 de junio salgan desde temprano, desde las 8 de la mañana, a emitir su voto de manera libre, que no le compren la conciencia, que no le compren la voluntad como ha venido ocurriendo anteriormente. Demos ya un carpetazo al pasado de las políticas electoreras con recurso y realmente demos paso a la cuarta transformación en donde el pueblo de Chiapas saldrá ganando. Su amigo Jorge Luis Benavarca, un saludo a todos y a todas. Gracias, licenciado. Amigo. Gracias al licenciado José Luis Llave de Navarca, es candidato a la Diputación Federal por el Distrito 6 de Tuxtla Gutiérrez por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, que nos visitó esta mañana aquí en el estudio de TVO Cuarto Poder, noticias al instante. Vamos a otro tema, vamos a lo que es la cultura. Los días viernes, la narradora Patricia Fonseca realizará la actividad Lectura en Voz Alta en el Centro Cultural Por Amor al Arte, ubicado en el fraccionamiento La Herradura. Para los interesados en ser parte de dicho encuentro, pueden comunicarse a los teléfonos 961-276-5257 y 961-489-9351. De acuerdo a Mitzi Tenorio, fundadora del Centro Cultural Por Amor al Arte, expone que este lugar es un lugar de aprendizaje y de sanación para el alma, donde las mujeres que acudan tendrán la posibilidad de dar rienda suelta a su creatividad. Adelanta que quienes se inscriban en la lectura a voz alta encontrarán la manera de cómo puedan expresar sus emociones y compartirlas con otras personas. Por otro lado, destaca que el nombre del espacio va ad hoc con la filosofía del lugar, ya que la intención es poder transmitir el amor que ella le tiene a las artes. Detalla que una de las metodologías que implementan los maestros e instructores que colaboran con ella es la terapia del arte, debido a que en este momento las personas están aumentando sus niveles de estrés. La fundadora del espacio puntualiza que el arte como terapia es una herramienta muy valiosa para ayudar a las y los jóvenes a salir de su encierro, porque para ellos es muy difícil la manera en cómo están viviendo sus clases virtuales. Por ello indican que por amor al arte tratan de brindar un espacio ideal para que todos puedan expresar lo que traen dentro y depurar sus ansiedades, miedos y frustraciones derivados del encierro. Además de la actividad que tendrá Patti Fonseca este viernes, también se imparten talleres de pirograbado, dibujo y pintura, música y presentaciones de teatro. El Centro Cultural se encuentra en Circuito Las Flores 322, entre calles Bruma y Aguacero del fraccionamiento La Herradura de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. En otro tema, diputada local pide detener al grupo armado en el municipio de Panteló.
La diputada local, Olga Luz Espinosa Morales, abordó la tribuna del Congreso del Estado en sesión ordinaria para solicitar el apoyo del presidente de la mesa directiva para establecer un protocolo y una mesa de trabajo para darle seguimiento a los hechos violentos que están ocurriendo en Panteló a causa de un grupo armado y que afecta a cientos de pobladores. Mencionó que en la comunidad de San José III hay un grupo armado que se denominan Los Ciriles, el cual mantiene un bloqueo que no permite la entrada a 85 comunidades de la zona. Por si fuera poco, aseguró que dicho grupo ha estado quemando casas con mujeres, niños y niñas adentro. Incluso dijo que el agente municipal de la localidad, Rubicel Pérez Pérez, fue asesinado por esta situación. Tenía solo 26 años y murió defendiendo a 26 mujeres y niñas para que no se las llevaran a otra localidad. Indicó que Panteló es gobernado por la izquierda, por lo que se están sumando para que llegue la gobernabilidad al municipio, poniéndose a disposición para que lo que se tenga que hacer se haga y no exista más tolerancia a este grupo armado, porque hasta hoy día no ha sido detenido. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Y mire, ayer circularon algunas fotografías en la capital chiapaneca sobre supuestas fallas estructurales en uno de los libramientos de este paso desnivel que tiene Tuxtla Gutiérrez. Aquí le presento qué encontró la autoridad. Le comparto la siguiente información. Mire, la Secretaría de Protección Civil en Chiapas ha informado que a través de la Dirección de Identificación y Análisis de Riesgo realizó la inspección sobre el paso a desnivel ubicado en el libramiento norte a la altura de la calzada del Sumidero en la capital de Chiapas. La dependencia estatal dio a conocer que para brindar un seguimiento integral mantiene coordinación con la Secretaría de Obras Públicas y el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. La junta constructiva que se ve en esta imagen, que le digo ayer causó revuelo en la capital chiapaneca, no representa un peligro para los automovilistas, sin embargo se continuará con los estudios y se solicitará a las autoridades realicen las obras de mantenimiento que haya en el lugar. La Secretaría ha reafirmado el compromiso pues de realizar dictámenes de riesgo y estructurales en materia de obra pública y privada para salvaguardar la integridad de la población. El otro tema, la poscosecha, clave para disminuir los problemas en la producción. En la agricultura, la importancia de una adecuada poscosecha es fundamental para la disponibilidad del grano, sobre todo si en la zona hay demasiada humedad por lluvias, ya que si existe un almacenamiento inapropiado, con mal secado, enfermedades o una sobrepoblación de insectos, las pérdidas de la semilla o grano se aceleran. De acuerdo a investigadores de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, se estima que en la pequeña agricultura se merma la producción entre 20 y 30% por mal manejo en la poscosecha e inadecuadas prácticas de secado y limpieza de grano. Ahí la importancia de utilizar métodos de preservación libres de químicos que eviten hacer resistentes a los insectos. Un buen manejo del sistema de post cosecha incluye una serie de prácticas de acondicionamiento del producto, como secado, limpieza, selección, clasificación, almacenamiento y control de plagas, las cuales se efectúan a partir del momento de su recolección en el campo y hasta su comercialización. Señalan que se debe almacenar el grano de mayor calidad en las mejores condiciones, en contenedores o lugares que garanticen que el grano o semilla se mantendrá lejos de plagas, tales como costales, cestos, tambos, almacenes, tapancos o bodegas. También podrían ser recipientes como silos y tambos herméticos. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Mire, hay buenas noticias. En este primer trimestre de 2021, un promedio de 345 millones de dólares son los que han enviado los chiapanecos desde el extranjero. De acuerdo con el Banco de México, en el primer trimestre de este 2021 los chiapanecos que radican en el extranjero han enviado a la entidad un promedio de 345 millones 709 mil dólares bajo el concepto de remesas, es decir, dinero que proviene del exterior y que se manda a través de las empresas a los familiares en nuestro país. En el análisis realizado, el Comité Estatal de Información Estadística y de Geografía de Chiapas informó que la entidad se ubicó en la décima posición con respecto al envío de estos recursos. El comparativo se toma con relación a las 32 entidades del país. Con los 345 millones de dólares que han enviado los chiapanecos desde el extranjero, el Estado aporta el 3.3% de todo el recurso nacional. Los primeros lugares son los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, siendo los de mayor antigüedad en tradición migratoria, remarcó la Dirección de Información Geográfica
práctica y estadística de dicha institución. El contexto muestra que en el primer trimestre pero de 2013, Chiapas recibió de sus connacionales 115.4 millones de dólares. Al siguiente día, los números oscilaron en 124 millones de dólares. Del 2015 y hasta el corte que se lleva en este año, el aumento ha sido exponencial. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Y siguiendo con la política, muestran candidatos desinterés por la transparencia. El micrositio denominado 3D3 por la integridad, diseñado para que los candidatos y candidatas hagan público su declaración patrimonial de conflictos de interés y su situación fiscal, ha sido de desinterés para las personas que competirán por cargos de elección popular, debido a que después de 9 días de lanzamiento, solamente 3 personas han subido su información. Lo relevante de este sitio web, que fue construido por el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y del Organismo Público Local Electoral, es que muestra que ninguno de los candidatos que aspiran a ocupar Tuxtla Gutiérrez se han sumado a la iniciativa, que tiene como propósito reforzar los temas de transparencia y también de rendición de cuentas. Llama la atención que hasta el momento también el micrositio no tiene información que hayan hecho públicas otros candidatos a cargos de diputaciones locales en las principales ciudades de Chiapas, como son Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán o San Cristóbal de las Casas. Las personas o la ciudadanía interesada puede consultar el nombre de las personas que ya hicieron pública parte de una información que es importante. Este micrositio se hizo con la intención de que la ciudadanía emita un voto razonado. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Nos vamos hasta el municipio de Tapachula. Mire este suceso que pocas veces ocurre en México y también en el estado de Chiapas. Resulta que nacieron trillizos. Le presento la siguiente información y es que a los 19 años de edad, Yoeida dio a luz a trillizos en el Hospital General de la Zona Número 1 en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, y gracias a un equipo multidisciplinario, la joven madre y los 3 recién nacidos varones están estables y gozan de buen estado de salud. Asistidos por especialistas en ginecología y obstetricia, Tania Hernández Montiel, los 3 niños nacieron por cesárea en la semana número 36, con un peso por encima de los 2 kilos. 2 de ellos requirieron de los cuidados básicos para mantenerse estable, en tanto que 1 fue ingresado a un cunero patológico al presentar moderada dificultad respiratoria. Sin embargo, actualmente los trillizos cuentan con buena salud y están en franco crecimiento. Bueno, me están regañando aquí en el estudio y tienen razón, me equivoqué, porque el licenciado Carlos Morales Vázquez busca la reelección a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez por el partido Morena. O sea, los partidos van separados para la presidencia municipal, así que mil disculpas a los candidatos de los demás partidos, del PT y del Partido Verde en Tuxtla Gutiérrez. Vamos a otro tema, mejoran equipos para prácticas profesionales en el CECIT de Chiapas. Con el propósito de garantizar espacios de calidad que permitan al alumnado llevar a cabo sus prácticas profesionales, se realizó el arranque de equipamiento a los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, el CECIT de Chiapas, con lo que los estudiantes podrán contar con herramientas e instrumentos que mejoren su aprendizaje. Durante la entrega de los materiales, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que con estas acciones se fortalece la enseñanza en las carreras de mantenimiento automotriz, laboratorio clínico, fuentes alternas de energía y servicios de hotelería, ya que tendrán equipo para ejercer las prácticas que les permitan obtener mayor experiencia y complementar el análisis y la reflexión que se lleva a cabo mediante la teoría. Pidió a quienes estudian en los planteles de esta institución aprovechar todos los conocimientos que puedan adquirir de sus docentes a fin de sacar adelante sus aspiraciones practicando lo que les gusta, ya que dijo, además de que Chiapas cuenta con mucho talento, no hay nada que no puedan alcanzar si se fijan objetivos y metas. En este sentido, el mandatario reafirmó su compromiso de continuar trabajando con el objetivo de que el personal académico y el alumnado tengan todo lo necesario para un óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje, porque aseveró, junto a la salud y la capacidad de ingresos económicos, la educación es fundamental en el crecimiento del índice de desarrollo humano.
Cabe mencionar que también se entregó material bibliográfico a los 46 planteles del CECITE Chiapas, así como equipamiento de impresión para planteles y las oficinas centrales. Bueno, hoy es miércoles 12 de mayo del 2021. Vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. Ya hay fecha para clases presenciales, dice la Secretaría de Educación. La titular, Delfina Gómez, informó en la conferencia matutina del presidente de la República sobre el avance en la jornada de vacunación en el personal educativo. Mejoran equipos para prácticas profesionales del CECITE. La remesa alcanza los 345.7 millones de dólares que envían los connacionales. Más empresarios se suman al proyecto de Jorge Luis Yaben. Nada detendrá la transformación de México, dice el delegado en Chiapas de Morena, Carlos Molina. Tuxtla será de las más seguras del país, dice Manuel Sobrino, candidato a diputado local por el partido Movimiento Ciudadano. En Palenque asesinan a hombre, casi le cercenaron la cabeza. Secretaría de Marina Armada de México, octava región naval, decimocuarta zona naval. Se invita a las niñas y niños entre 6 y 12 años de edad a participar en el 44 Concurso Nacional de Pintura Infantil El Niño y la Mar 2021. Línea COVID Distrito de Tapachula, la línea que puede salvar tu vida, 962-204-5074. Si te protege, nos proteges a todos contra el COVID-19. En la sección de opinión, hoy están su servidor Carlos César Núñez Martínez, Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, Julio Hernández López, el maestro Catón y Rafael Loret de Mola. Portada y contraportada del Cuarto Poder y hoy miércoles 12 de mayo del 2021. Bueno, y vamos hasta Puerto Madero porque ataque armado deja un muerto y un herido allá en ese lugar. Información de mi compañero Víctor Sánchez dice que un ataque armado en un restaurante de Puerto Madero dejó como saldo a una persona muerta y un herido, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes. Ever N, de 40 años, y Kevin Adrián N, de 35, se encontraban en la Palapa, Playa del Sur, en la calle de las Escolleras, hasta donde llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta, uno de los cuales descendió de la misma y le disparó. El primero de ellos falleció en forma instantánea al recibir un impacto en la cabeza. En tanto, su acompañante fue herido en el brazo derecho, por lo que fue trasladado al Hospital Regional de Tapachula por paramédicos de Protección Civil. Se dijo que el ahora occiso se dedicaba a la reparación de celulares y el herido era su ayudante. Y al momento del ataque se encontraban en el negocio al que habían llegado a comer. De acuerdo con el reporte, los atacantes llevaban pasamontañas y en cuanto cometieron el crimen, se dieron a la fuga a bordo de la motocicleta en que llegaron. Policías estatales y municipales acudieron al lugar junto con personal de servicios periciales que procedieron a iniciar la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado. Y allá en Mapastepec, lamentablemente, también a otra persona la ejecutaron a balazos. Le platico la siguiente información y es que tras una persecución en motocicleta, dos sujetos asesinaron a balazos a una persona en el tramo de la carretera Mapastepec hacia el ejido Ibarra. Fue a la altura del rancho El Cacao que los sujetos dieron alcance a Luis Enrique y le dispararon en varias ocasiones, recibiendo 4 impactos en el pecho y en la espalda. El sujeto quedó tirado a un costado de la motocicleta color naranja con negro, por lo que acudieron elementos de diferentes corporaciones policíacas para iniciar las investigaciones. Bueno, y otro tema, amarrado lo entregan a la policía. Víctor Sánchez nos informa que en Puerto Madero, atado de pies y manos, fue entregado a la policía estatal un sujeto tras haber sido encontrado en el interior de una vivienda en la población de Puerto Madero. La agraviada dijo que al regresar de realizar un mandado encontró al presunto delincuente adentro de la casa donde renta, por lo que pidió auxilio a los vecinos. Esto detuvieron, golpearon y ataron de pies y manos por la parte de atrás al sujeto que fue identificado como Roberto N., mismo que posteriormente entregaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para ser puesto a disposición del Ministerio Público. Los habitantes de este lugar habían advertido que todo delincuente que fuera sorprendido lo iban a linchar, aunque en este caso prefirieron entregarlo a las autoridades competentes para no meterse en problemas. Mire, una de las situaciones que pasó en las últimas horas tiene que ver con un fuerte accidente ocurrido en el tramo carretero
a Pijijiapan, que fue fatal. Aquí le cuento los detalles. Le platico la siguiente información, mire, y es que los conductores de dos trailers se perdieron la vida al impactarse de frente e incendiarse los mismos en el tramo carretero Mapastepec-Pijijiapan. Fue a la altura del ejido León Brindis que se registró el fuerte choque e incendio de las unidades, lo que movilizó a los cuerpos de socorro de Mapastepec y Pijijiapan, que sofocaron el fuego, pero que no pudieron rescatar a los choferes. Este percance se vio involucrado un tractocamión tipo plataformas con placas del Servicio Público Federal que se desplazaba hacia la frontera con Guatemala y otro que procedía de Tapachula hacia el centro del país. De acuerdo con el reporte, ambos conductores perdieron la vida, aunque solamente el segundo de ellos ha sido identificado como Mauro, del Estado de México. En el lugar donde ocurrió el fuerte choque, la carretera está siendo reparada desde hace varios meses, por lo que es de doble carril y se volvió peligrosa. Al parecer, una de las unidades invadió el carril contrario y se dio este fuerte choque que, como le decía Carlos, fue fatal. Lamentable, y de frente dos camiones pesados y fallecieron los conductores. Ya tenía rato, Carlos, que no veíamos, digamos, un accidente de esta magnitud. Mira cómo quedaron las unidades prácticamente, ¿no? Después de que se produce además el incendio. Y podría ser, como bien decías, a consecuencia de la reparación que están haciendo de la vía que durante muchos años estaba maltrecha, ¿eh? Eso, exactamente, Carlos. Esta vía de comunicación todo el tiempo está mal, ¿eh? Todo el tiempo tiene detalles. Está a cargo de la SCT. Pero bueno, ahí está. Las imágenes, usted las está viendo en pantalla, dos camiones pesados chocaron de frente y se incendiaron, como dice la información que les dio a conocer mi compañero Adolfo. Lamentable la pérdida humana, porque por lo material los camiones están asegurados por las empresas, pero pues los conductores fallecieron. Bueno, vamos a ver el mapa de Chiapas. Hoy aparece en tres colores: color azul, color verde y color amarillo. La parte azul indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros y se va a registrar en las regiones Maya, Turijas del Talchol, de los Bosques, Mezcalapa, Valle Soque, Metropolitana, Altos Occidental, de los Llanos y la Meseta Comiteca Tojolabal. La parte en verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros y se va a registrar en las regiones norte, Selva Lacandona, de los Llanos y la Sierra Mariscal. La parte en amarillo indica temperaturas, o mejor dicho, lluvias intensas de 75 a 150 milímetros y se va a registrar en las regiones Frailesca, Ismocosta y el Soconusco. Durante este día continuará dominando el patrón anticiclónico sobre la región, favoreciendo un ambiente muy caluroso, abochornoso, mientras que durante la tarde el ingreso de humedad desde el Pacífico y las condiciones de tiempo inestable sobre el sur de Chiapas favorecerán el desarrollo de nublados de tormenta fuerte a muy fuerte, muy dispersas. Tome sus precauciones por los fuertes aguaceros que están cayendo en municipios y regiones de Chiapas. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión en punto de las 2 de la tarde. Le tendremos más información y también la entrevista con Manuel Sobrino Durán, candidato a diputado local por el Distrito 13 de Tuxtla Gutiérrez, bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. Vamos a conocer parte de las propuestas que tiene y el recorrido que está haciendo en las campañas electorales. A nombre de nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Carlos César, como siempre. Gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo a usted que los ve y nos escucha. Buenos días, hasta mañana.